eso. Porque lo que decía, lo que decía Ivet era exactamente lo que estábamos todas aquí poniéndonos de acuerdo. Y es que justamente cuando uno tiene que caminar en la calle y a veces las aceras, los adoquines, como que te hacen perder el equilibrio, y para eso es muy, muy importante elegir y escoger el taco adecuado, señora. Sí. Allí les vamos a presentar a todos ustedes, bueno, la variedad y la amplia gama de tacos que ustedes pueden encontrar en el mercado. Hay unos que se llaman aguja, otros que se llaman prisma, el típico o el clásico embudo, la plataforma que tenía, bueno, que tiene puesta Antonella y que le permitió salir corriendo y caerle a sombrerazos a nuestro amigo Mauro. Y también el tacón de coma. Ah, el tacón de coma, ese no lo conozco, vamos a descubrirlo. ¿Eh? Bueno, tenemos los zapatitos por aquí, vamos a ver. ¿Es de goma? ¿Es el tacón de goma? ¿De goma o de coma? Es de coma, sí, como una coma. Como una coma. Como es así. Es como así, pero ese es rarísimo. ¿Me pasa eso, chiquita? ¿Nos vamos a probar cualquiera? Este quería... Lo más chiquitito, ¿me pasa ahí? ¿Cuáles? A ver, estos son 38. Va a sacar los míos. Eso del medio, eso. Lo de abajo del medio, sí. A ver, nuestra... Andreita, están probando. Jeans se ven totales. Bueno, sí. Ella se está probando los clásicos aguja. Yo me voy a quedar con pero ese además tiene como una base bien estable en la parte del metatarso, diría. Sí, ¿no? Eso se puede hacer muy aguja el taco. Claro, tiene como una plataforma que te permite manejar mejor la altura del taco, porque en esto el tema es muy importante. Usted tiene que escoger una altura de taco con que la pueda manejar, por supuesto, que pueda caminar bien, con seguridad, que no se le tambalee el tobillo de un lado para otro. Sí, y los especialistas, amigas Hani, nos recomiendan que lo ideal sería elegir tacos de entre 3 y 5 centímetros máximo para no lesionarnos la columna. Claro, es muy, muy importante. Porque son muy cómodos, porque como tú bien dices, el hecho de que tenga terraplén hace que el pie esté menos empinado y que menos peso tenga en el metatarso. Sí, sí. Son bien bonitos. Son muy buenos, son maravillosos estos zapatos. Oye, ¿y sabes qué? Quería agregar otra cosa, porque yo tengo hartos problemas de columna y me decía mi traumatólogo que idealmente hay que ir variando el tipo de tacos, desde el bajo, el medio taco, el taco alto, no... andar ni todos los días con taco alto ni todos los días con taco bajo tampoco. Ir variando entonces los tacos para... Oigan, chicas, hay una campaña actualmente que a mí me parece genial, donde se le está combinando a las mujeres que se vayan a trabajar y a caminar en la calle en zapatos bajos y que solo cuando lleguen a su lugar de trabajo se pongan los tacos. Mira, estos están espectaculares. Yo a esto les llamo suecos. ¿Cómo le llaman ustedes a este tipo de sandalias? Puntillas. Es como zapato de Barbie. Exactamente. ¿Es cómodo esa cosa que tiene abajo? Sí, fíjate, porque hace contrapeso, entonces el taco vendría restando. Quédate ahí. ¿Nacho, te podía abrir un poquito? Uno resta. Mira, esa más. Es que quiero mostrar esa parte como de abajo que tiene, como acá, esa plataforma. Ahí. La plataforma. Eso. Es que está el abajo. Está muy cómodo. Está súper cómodo. Mira, yo este tipo de sandalias, la verdad es que yo digo que... serían ideales para una persona que maneje muy bien y controle muy bien la caminata en tacos. Porque fíjate que no te agarra el tobillo. Claro. O sea, no tienes nada que te sujete y que te dé como más estabilidad. Entonces, ¿ves? Puede está pasar esto que está haciendo Antonella, que se te puede ir el tobillo a un lado. No, es por eso que cuando uno lo tiene puesto tiene que estar así. Por ejemplo, bailar con ese zapato está... A ver, Antonella, demostración. Está difícil. No, ¿sabes qué? El Antonella se la baila toda igual. Lo que pasa es que el baile, como estáis dentro de un área, de un radio chiquitito, no es tanto ese problema, es la camina larga, es la vereda que está irregular, es la subida de la escalera, es la rejilla en el adoquín, es el adoquín que es una tortura. Y la rejilla del metro ni hablar, ahí se queda el taco. Miren eso. Ay, qué bonito eso. Es cómodo. No. ¿Por qué? O sea, a mí de verdad este modelo no me gusta, lo encuentro muy tosco. Claro. Pero son bien cómodos. Sí, ese taco es un poco... Sí, pero ¿sabes qué? Son bien cómodos. Ahora, es claro, bien cómodo cuando uno está en 5 minutos. Yo creo que el taco más grueso como ese funciona para las mujeres con piernas más flacas. Yo creo que las mujeres que no tienen curva tanto, de repente el tosco. Miren, les voy a contar de este taco que tiene Iber. Claro, cuando uno tiene mucho curva. Cuando le llevan gemelo, claro. A mí tampoco me quedan bien eso. Mira, este taco se llama Prisma. Ese es el Prisma. Apareció a finales de los años 70 y bueno, dicen que se popularizó
en las pistas de baile, de boites y discotecas. Hacemos la parada de modelo. Y ojo, este taco debe medir mínimo 10 centímetros, no menos de eso. Muéstranos el taco que voy a hacer. Mire la parada de modelo. El taco, el taco. Mándenos. Mira, yo encuentro que ese tipo de zapato es como bien seguro porque el taco es ancho, te da mucha estabilidad y además te sujeta el tobillo, la parte de arriba, que es como importante para que no se te vayan de lado los tobillos. Tenéis buenas piernas. Y no vayas a tener uno, dos y tres. Pero te voy a probarlo a los adoquines. Voy a mira, ahora. Oye, vuelvo, voy a probarlo a los adoquines. Ahora Andrea también tiene el clásico aguja nuevamente, pero este sí es bien delgado. Bien, bien aguja. Mira, este 2 horas lo mantengo estupendo. Oye, pero después de 2 horas duele. Pero lo lindo del taco aguja es que ya se ve que la pierna se ve más estilizada. Precio. Incluso teniendo pantalón. ¿Sabéis que? Con eso, Andrea, con eso podéis bailar. Aunque tú decías, aguanto 2 horas, vaya un matrimonio, una fiesta. Lo que pasa es que yo quiero dar un dato súper importante que queremos. Siempre queremos hacer aporte nosotros, mujeres, primero, ¿cierto? Sobre todo las mujeres. Es súper importante cuando uno camina con taco, mantenga el equilibrio y siempre se suspenda. Porque si uno está con taco, si me puede mostrar, señor director, más cuerpecito completo. Yo he visto que mujeres que caminan como así con taco. Sí, se entiende como que mantienen el peso acá atrás en la espalda. En la rodilla tampoco. Y es sumamente importante siempre estar elevado, mantener esto apretadito. Lavado. El popó apretadito para que uno camine, aparte de caminar con dignidad, no se le vaya el peso atrás y eso se les duela mucho más los pies. Y desequilibra mucho también. Yo quería mostrarles estos, chicas. Quería mostrarles estos que son, a mí me llamó mucho la atención. El taco en coma. ¿Sí ven? ¿Eso cuáles son? El taco en coma. Porque visto desde el lateral, digamos, la forma te recuerda a una coma. Los creó Roger Didier. ¿Quién es? No sé. A mediados de los años 50. Sí, Roger, se pone. ¡Mira qué lindos! Son. Y además tienen una plataforma, bueno, ahora súper alta. Y por debajo puede pasar un ratoncito. Sí. Ahora, se ven bonitos, son cómodos, pero la verdad. No son mi estilo. No, pero demasiado ancho para ponerse un traje sesentero. ¿Sabes lo que pasa? Así. Mira, que esto, a pesar de que la Yanin tiene las piernas súper flacas, mira, esto de acá, esto tan grueso, inmediatamente corta. Como que te da la sensación visual de que ensancha la pierna. Sí. Entonces, como que. Para la pierna delgada. Entonces. Y eso que la Yanin tiene las piernas delgadas. Pero, ¿sabes qué? Mira, si podemos hacer una toma más. Más de la toca, con la pierna y todo. Con la pierna incluida. Ahí. ¿Sabes qué me gusta a mí de los tacos? Y me voy a agachar aquí un poquitín. Es que de aquí sale una línea hacia adentro. Sí, ¿sí ves? Eso es bonito. Hacia adentro. Y no, digamos que es no distinta a esta, mira. Es distinta a un tipo de taco que salga. Mira, claro, ahí está completamente diferente. Así, mira que se mira la línea que te hacen en el talón. Estoy ocurrente. Y la línea, la línea del empeine ahí también. Tienen los tacos. Sex and the City. ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Ay, la Sex and the City! Oye, falta un taco que no lo he mencionado, este, que tengo puesto yo. ¿Cuál es ese? No, el embudo. El embudo adelante, po. No, agrégalo. Ahí está. No, espérate, que puso el otro pie adelante. Este es el plataforma, este es el clásico plataforma, así súper ancho, súper estable. Párate, Yanin. Este es el taco cuadrado. Va a quedarte mucho rato. El taco cuadrado. Mira este. Ya, espérate. Este que sea yo. Es súper estable y es súper cómodo. Ay, me caí. ¿Qué taco es este? Yanin, claro. Es que no podrán bailar. Ya, chiquilla, ahí el ritmo, mira. Ay, a ver, péguense la baila. A ver si funciona. Perdónenmelo, perdónenmelo. Pueden hacer ahí un pasito. ¿Hace doble tiempo? Simple, simple, doble. Eso. Doble. Simple, simple, doble. Ay, que estamos coordinadas. Ay, chiquilla. Doble. Vamos a pedirle la chateada. Es una sola coreografía completa. Total, y con distintos zapatos. Y ahora, ¿cuál es el paso 2? ¿Cuál es el segundo paso? ¡Para allá! ¡Está volado! El culebra. Es difícil bailar así, Billions con estos zapatos, Billions. Hoy han visto a Billions cómo baila con los zapatos que baila. Espectacular. Sí, como así. Por eso es importante el equilibrio, que decía yo, la suspensión del cuerpo para mantener ese equilibrio. Y eso es último que no los pescamos mucho. Sí, ese taco, pero es harto. Y mira, es que espérate, el taco es feo. Ese es el taco cuadrado. Qué feo es. El taco cuadrado. Ay, pero yo encuentro que en ese tipo. Ay, a mí sí, muérete. Me parece que esa clase o ese tipo de zapato con jeans o con unos pantalones rectos. Para la mujer que trabaja. Mira, en mi blusa. Sí. El estilo de la blusa es como de señora, así media elegantita. Me gusta. Con un pantalón bonito
Y este zapato se ve súper bonito. Fíjate que no me gusta el taco, pero debo reconocer que este zapato puntual se ve bonito, con, tal cual como estás vestida, con ese jeans y con esa polera me gusta cómo se ve. Yo lo encuentro súper elegante. Es que te queda bien la florcita del zapato. Oye, y este zapato que tengo yo, ese me gustó. Este taco también. Este taco también es una versión de la coma. Y te agarra todo el pie. Me encuentra súper choro ese taco. ¿Ves? Es como de Lady Gaga. Lady Gaga, muérete de envidia. Es como una escultura.